Cumbre virtual del Mercosur. Argentina, Brasil y Paraguay se comprometieron el viernes a continuar la modernización del bloque mediante el fortalecimiento del libre comercio, según un comunicado emitido al cierre sin la adhesión de Uruguay. Durante la presidencia pro tempore que asumimos hoy, vamos a desarrollar una agenda dinámica, una agenda proactiva, y en ese contexto daremos prioridad al proceso de revisión del arancel externo común, en el que hemos llegado a un acercamiento importante de posiciones en los últimos meses. Uruguay, que se opuso a la revisión del arancel, condiciona su apoyo a la liberalización de las negociaciones bilaterales con terceros países en un intento por avanzar en un tratado de libre comercio con China sin anuencia de sus contrapartes. Al no conseguir el consenso para rebajar el arancel externo común, el gobierno brasileño anunció por su parte a inicios de noviembre su decisión unilateral de reducir 10% los aranceles a sus importaciones como medida para contener la inflación. Lamentamos no haber podido llegar a acuerdos sobre este tema este semestre, a pesar de los esfuerzos realizados por Brasil y nuestra voluntad de aceptar una reducción menor a la inicialmente prevista. Yo comparto con el presidente Bolsonaro que no pudimos llegar a entendimientos totales porque quizá había una parte del Mercosur, en este caso nuestro país, que no veía en este proceso de modernización la totalidad de sus intereses satisfechos. El presidente argentino Alberto Fernández se mostró más abierto a los cambios que en ocasiones anteriores, aunque sin concesiones explícitas. El Mercosur es la plataforma para la internacionalización de nuestros países. Es un Mercosur sólido. Tenemos mayor capacidad de negociación colectiva con el resto del mundo. La clave es conseguir aperturas de mercados relevantes sin asumir obligaciones imposibles de cumplir. La cumbre, inicialmente prevista con el encuentro presencial en Brasilia de los mandatarios, se realizó en línea sin que el gobierno brasileño precisara los motivos. Con la palabra, el señor presidente de la República Argentina, Alberto Fernández.